¡Cuautli! ¿Me llamaba Alteza? Sí, necesito algo de diversión en este gran recinto. Me estoy aburriendo a muerte. ¿Quiere que invitemos nuevamente a los 400 conejos? No, los 400 conejos no. No quiero que mi pueblo me tenga por inmoderado. Además, siempre me siento muy mal cuando se van. Pero, ¿qué sucedió con el cronista que mandé llamar la semana pasada? ¿No fue de su agrado? No, estoy cansado de historias de conquistas militares. Son tan extenuantes. Yo quisiera escuchar las historias de mi gente, aquellas que me contaba mi abuelo y que ya casi no recuerdo. Quiero saber quién soy, quién es mi pueblo, escuchar sobre las hazañas de nuestros héroes. Su Majestad, esas narraciones andan de boca en boca y en el saber de nuestros pueblos. Tendríamos que convocar a los contadores de historias que entretienen a la gente en nuestras provincias. Y eso es muy complicado. Me da lo mismo. Por tu propio bien, mi estimado Cuautli, deberías ponerte en marcha y convocar a esos cuentacuentos. De acuerdo, Alteza. Increíble haber encontrado a tantos cuentacuentos y que todos hayan huido cuando les mencioné para quién iban a narrar. Tan solo se quedaron tres. Su Alteza, aquí le presento a los tres mejores cuentacuentos que encontré en nuestro vasto imperio. Sus narraciones son escuchadas por decenas de personas. Seguro sus historias disiparán su aburrimiento. Bienvenidos a mi palacio. Supongo saben que han venido para contarme una historia asombrosa, digna de impresionar a un soberano. Habrán de saber también que mi tiempo es muy valioso, por lo que no toleraré sus fallas. Si sus historias no logran impresionarme, deberán pagar con su sacrificio. El primer narrador está muy nervioso. Tartamudea. Habla en un volumen muy bajo y monótono. Probablemente hasta se ha aburrido de su propia historia. Parece tan nervioso que no mantiene el contacto visual. Me estoy quedando dormido. ¡Cuautli! Haz que lo preparen para el sacrificio. El segundo lo está haciendo muy bien. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No menciones a los chichimecas! Si algo no soporta Tlatoani, es que se hable de esos bárbaros. Además, le dará ideas para volverse más sanguinario. Pon las plumas de Quetzalcóatl. Ya se dio cuenta de lo furioso que está el Tlatoani. ¡Ay, no! Ahora se le ha olvidado el relato y solo dice incoherencias. ¡Suficiente! Si el siguiente no me convence, los quemaremos vivos. Espero que el anciano, el tercer narrador, lo convenza. Es nuestra última esperanza. Espero que no me decepciones tanto como los otros dos. O de lo contrario, terminarás como ellos. Escuché las historias de los narradores que me precedieron y creo, desde mi buen juicio, que ambas fueron buenas y muy interesantes. Pero un buen narrador debe conocer a su público y adecuar sus narraciones para ellos. No todos los públicos son igual de atentos, especialmente los niños. Y usted, su majestad, es el niño más desatento que he conocido. Ten cuidado, anciano. Yo me aprecio de noble y bueno con mi gente. Quizá no tanto. ¿Qué dices? Aquí se lo agradecemos tanto. Yo me aprecio de noble. Como todo buen emperador, venero la sabiduría de los ancianos. Pero no tientes a la suerte, cuentacuentos. Yo le agradezco a la suerte y a su bondad infinita. Quizás me equivoqué al usar mis palabras. Quise decir que un público con poca imaginación suele distraerse muy fácilmente cuando le cuentan una historia. Esto pasa especialmente con los adultos. Y usted, su majestad.
Estás acabando con mi paciencia. Pero reconozco tu valor y tu dignidad. Te dejaré proceder con tu narración. Además, es el último narrador que queda. Y si me deshago de él, quedaré condenado al aburrimiento. Con gusto lo haría. Pero antes debo pedirle dos cosas muy importantes. La primera es muy sencilla. Si yo logro cautivarlo con una historia, usted concederá el indulto a mis compañeros narradores. Exiges mucho desde tu posición, pero me intriga la seguridad que tienes en ti mismo. Te lo concederé. ¿Cuál es tu segunda propuesta? Que usted me ayude a terminar la historia que le voy a contar. No te entiendo. Será muy sencillo, no se preocupe. Solo tiene que usar su imaginación y no debe distraerse mientras relato mi historia. Trato hecho. Su Majestad, para comenzar esta historia le pido que cierre sus ojos. Listo. Ahora quiero que imagine un árbol. Un árbol grande. ¡Más grande! Quiero contarle la historia de un niño que tenía una habilidad bastante similar a la que usted acaba de mostrar. Él podía crear objetos con su imaginación. Vivía en una zona muy remota de un imperio muy antiguo, que precede al nuestro, y era un niño muy pobre. Sin embargo, gracias a su imaginación podía crear árboles frutales para las personas que vivían en su aldea y todos lo apreciaban por ello. Pronto su historia se hizo conocida y, cuando el niño creció y se hizo hombre, fue proclamado emperador. Todos en su imperio lo colmaban de elogios, y pronto nuestro héroe se imaginó como alguien superior. Esas ideas provocaron que, gradualmente, el nuevo soberano se transformara involuntariamente en un gigante, pues estaba colmado de la idea de que nada era más grande que él. Debido a su gran tamaño, no podía vivir en el palacio real, por lo que imaginó para sí una suntuosa residencia. El problema surgió cuando nada de lo que creaba podía ser más grande que él, y así fue como terminó atrapado dentro de su propia creación, su palacio. Pasó mucho tiempo. El gran emperador era tan grande que solo podía esperar a que llegara la noche para soñar con su libertad. Una tarde, se dio cuenta de que junto a una ventana se posaba un hermoso quetzal que lo miraba con inusitada compasión. Jamás lo había visto, pero su aspecto le producía cierta sensación de familiaridad. Con el paso de los días, el animalito adquirió importancia en la vida del soberano. Este esperaba su llegada con ansias. Un día descubrió que el ave se había alojado en una celda del recinto que, tiempo atrás, había creado con su imaginación y donde habitaba un prisionero. Se sintió tan traicionado que ordenó a sus guardias que buscaran al ave para encerrarla para siempre. Pero estos no encontraron nada en la celda, salvo al amable joven que estaba encerrado allí. El emperador estaba furioso y triste al mismo tiempo, pues su amigo Quetzal había desaparecido. Un día decidió mirar por la ventana y se sorprendió al ver que una mujer se encontraba en el jardín que daba a una de las ventanas de la celda del prisionero. Decidió guardar silencio y al escuchar lo que le decía el joven descubrió que era su madre. Ella le contaba al prisionero una historia sobre un hermoso quetzal muy parecido al que solía visitarlo semanas atrás. Minutos después de la triste despedida entre madre e hijo, asomó un quetzal por la ventana de la prisión. El prisionero y el quetzal son uno mismo, pensó. Y antes de que el soberano pudiera siquiera mirarlo, el ave voló hacia las copas de unos árboles lejanos. Esa noche, el emperador no pudo dormir. A la mañana siguiente, nuestro protagonista mandó llamar a la madre del prisionero. Él la interrogó. Señora, ¿qué es lo que sucede todas las tardes en la celda de su hijo? Dejó caer unas lágrimas y contestó. No sé de qué me habla. Ayer escuché que le contaba una historia y poco después vi salir un quetzal de la prisión. Yo no he hecho nada, solo le conté acerca de un quetzal que vive cerca de nuestra casa. Es amigo de mi hijo. Ya veo, entonces haga eso mismo conmigo.
¿Cómo dice? Quiero que me cuentes historia para convertirme en un ave y escapar de aquí, igual como hace su hijo. Su majestad, las cosas no funcionan así. Si mi hijo puede ser libre, es porque sueña con esa libertad y es libre por dentro. Usted no puede escapar de la prisión en la que vive. El soberano juntó fuerzas para no estallar en cólera y llanto y le contestó. Entonces, ¿qué puedo hacer? En este momento, el soberano se mostró más asustado que soberbio. La madre del prisionero sintió por un momento la desesperación del soberano y pensó rápidamente en una solución. La historia del Quetzal y mi hijo no es para usted. Usted necesita oír nuestras historias, las historias de su pueblo. No solo para entretenerse, sino para entender a los demás y ser libre. Usted decide cómo acabar esta historia acerca de un emperador apartado de su pueblo. ¿Quiere usted escucharlas, sí o no? ¡Sí! Entonces yo se las contaré. ¡El anciano ha ganado el desafío! Ahora yo debo cumplir la palabra del emperador y liberar a los prisioneros. Al escuchar cada historia, el soberano comprendió que la vida y su reino eran algo más grande que él. Que en cada persona había un universo complejo y distinto y que él no era la pieza central de todas las cosas. Poco a poco comenzó a desinflarse de la falsa idea que tenía de sí mismo y al poco tiempo pudo cruzar el marco de las grandes puertas de su palacio para reunirse con su gente. El prisionero fue liberado y muy pronto se reunió con sus padres y con el Quetzal que lo esperaba en su hogar.